$20,000 cuesta este cuadro. Es el mejor sitio en el mundo por arte. Wow. Todas las personas que quieren comerse una rica langosta, una buena langosta, vienen a este lugar. Cada 12 horas la marea sube. O sea que cada 12 horas, todas esas yolitas, todos esos botes, pues suben constantemente mientras va pasando la hora. Hoy vamos a conocer un pequeño pueblo de pescadores situado al noroeste de Massachusetts. Intento viajar cada semana buscando lugares interesantes, atractivos, llamativos, que tengan una historia que contar y poder compartirla con ustedes. Así que hoy vamos a conocer un pequeño pueblo costeño, turístico, artístico, bien emblemático, bien artesanal, llamado Rockport. Toda la ciudad está llena de turistas, muchos carros y promete ser bueno el video, así que vamos a conocerlo, vamos a disfrutar de esta hermosa ciudad. Y si se fijan para allá, miren toda esa casita, qué linda se ven casitas de verano, de cabaña, de costera. Vamos a conocer un poco de su restaurante, porque se dice que cada restaurante aquí no se va a una persona sin comerse por lo menos un plato de langosta, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder degustar de una de sus langostas y a ver si encontramos algún pescador que esté pescando. Ya cuando entramos aquí comenzamos a ver lo que es la playa. Todos los turistas al final terminan llegando aquí, que es el objetivo. Vamos a conocer toda esta área. Pues aquí que se encuentra la costa de este lugar. Ya miren cómo pueden ver ahí el mar. Y para allá, baños públicos. Muy bonito el lugar, muy tranquilo. Se ve bien, bien lindo. El único baño público que tiene este lugar es este aquí, donde todo visitante, todo turista puede venir, ya que ningún restaurante que tiene la ciudad para allá te permite usar su baño, pues ellos siempre te van a mandar para este lugar. Está bien interesante esta casita que tienen para los visitantes. Aquí te explica todas las informaciones del lugar, de este pueblo. Pues esta casita tiene todas las informaciones del lugar, como pueden ver, ahí está la costa, aquí que nos encontramos en esta área. Y si está perdido, pero quiere conocer el lugar, pues ya con todas esas informaciones, tú puedes saber qué lugar quiere visitar, a dónde quiere ir. Este es el lugar donde estamos ahora mismo, tiene una historia muy bonita. Y está bien interesante el lugar, me gusta, hasta ahora me gusta, estamos conociendo, ya acabamos de llegar. Y lo bueno que tiene es que nosotros nos encontramos ahora mismo por esta área, yo estoy ahora mismo por aquí, pero el objetivo es llegar aquí. Miren todas las costas de Rockport, pues está muy, muy bonito. Mucho negocio, mucha casita, mucho visitante el día de hoy. La principal fuente de ingreso de este lugar es la pesca, pero sobre todo la pesca de langosta. Ese es el fuerte, es la insignia de este lugar. Y no hay un solo restaurante donde no se venda langosta en este lugar. Todos los restaurantes que tiene este pueblo tienen la langosta, como el signo de la langosta, frente a su negocio. Con la pesca es que todos los residentes pueden llevar el sustento, pueden llevar el dinero a sus casas para sostener a su familia. Y como pueden ver allá atrás, miren todos los botes, miren esos motores que tiene este bote. Al parecer este bote es de la seguridad de aquí, de la autoridad. Pero está interesante que prácticamente todos los botes que se encuentran aquí tienen su motor expuesto. Pues aquí es tan grande la seguridad que no hay necesidad de desmontar el motor para llevárselo para su casa. Miren otro bote por aquí con su motor puesto, sus oxígenos, soga, todos los elementos para poder pescar. Miren un dato, y es que cada 12 horas la marea sube y cubre toda esa orilla. Toda esa orilla la cubre. Según un pescador, hace un ratito nos estaba explicando eso, y suele llegar hasta allá arriba. Pues lo que va a hacer que los botes van subiendo mientras la marea va subiendo, y toda esta orilla, todo este caminito, pues se tapa. Ahora son las 2 de la tarde, pero ya cuando llega a las 11 o las 12 de la noche, todo el mar va a llegar hasta aquí arriba. Bueno, ahí se pueden fijar la marca de agua, cómo se ve húmedo, todo eso, porque el agua llega hasta aquí cada 12 horas. Esto en el supermercado, pues yo lo compro mucho. Y miren aquí cómo está de gratis todo. Miren, gratis.
parejas ahí sentados, dándose cariño, amor, respirando un poquito el aire, la brisa, la tranquilidad y yodo que te da este lugar. Pero lo más importante de todo este lugar es esa casita, la casita roja, que es una de las casitas más pintadas de todo el mundo. Este pueblo es muy, muy artístico, muy pintoresco, con muchos restaurantes, muchas casitas, bien lindas, se ve bien, bien bonito todo. Fish restaurante allá, tienda de pescado, ahí hay una tienda de ropa, allá tienda de prenda y todo eso. O sea que todo eso que está aquí, todo esto, son tiendas. Todo, toda esta casita. Todo tiene que ver con peces, con pescadería, con todo, miren. Rockport, que es la ciudad, un yatecito de logo. Las gorras también, sombrero, todo. La ciudad, Rockport. Tiburón, me imagino que es un tiburón blanco. La gorra, la insignia. La langosta, no se puede quedar en uno de los cuadros de aquí. Y hasta la alfombra son de pejes. Miren este cuadro. Estos cuadros lo hacen los artistas aquí mismo para vender sus cuadros. La ciudad de Boston aquí, ya que es la capital de este estado de Massachusetts. Y miren cómo se ven todos los restaurantes y todas las tiendas. Así en casita, como en casita, como si fueran personas que estuvieran viviendo ahí. Todos esos cuadros que están hechos ahí son a mano, y no solamente eso, sino que lo hacen artistas que vienen aquí tanto con experiencia como experimentados, que están aprendiendo, pues vienen y hacen sus cuadros y lo ponen de venta aquí. Para que tengan una idea cuánto cuesta un cuadro de ese, pueden ver ahí, por ejemplo este, el precio de este cuadro es 3.200 pesos, solamente este cuadro. Uno de los cuadros más bonitos que hasta ahora he podido ver es este. El agua, el mar, el océano, miren qué bonito. Hola, hey. Hi. El precio de este cuadro es 1.900 pesos. Este cuadro, según él dice, que se le ha tomado varias semanas para poder dibujarlo. Pero muy bonito el negocio, eso es lo bonito de este lugar, que hay muchas galerías de fotos, de cuadros, donde artistas como él, tanto él, que me imagino que es un profesional, porque está muy bonito todo su cuadro, como artistas experimentados o personas nuevas que quieren aprender a dibujar y a todo eso, pues vienen aquí a dibujar. Wow, miren el cuadro que él ha hecho, miren qué preciosura. $20,000 cuesta este cuadro, oye. Solamente este cuadro cuesta $20,000. Son tres artistas que pintan todo este cuadro, el cual él es uno aquí, y está muy bonito. Miren el precio, $20,000 solamente por este cuadro. Muy bonito el lugar, muy duro, se le ve un profesional. Las personas que no han tenido, que son de Massachusetts, pues deben visitar este lugar, deben visitar esta ciudad, una ciudad muy linda, de personas buenas como él, de artistas, de pescadores, y así este lugar. Estamos conociendo muchos lugares, así que suscríbanse al canal para seguir mostrándoles más lugares. Buenísimo. Venimos. Oh. Yo estoy pensando que él no me está entendiendo, pero él sabe hablar español perfectamente. Perdón. Aquí es el mejor sitio en el mundo por arte. Wow. It's the best place in the world for art. Cape Ann. Yeah. All right? Yeah. Incluso Gloucester y Manchester, Essex y Rockport. Son los mejores lugares de arte. Todas estas casitas que están aquí fueron de las primeras que se construyó cuando ya el pueblo se estableció, se independizó como una ciudad. Y miren todos los elementos de la pesca, miren las boyas, todo lo que se usan para pescar, esto es lo que se usaba antes para pescar, o no sé si se usa todavía para pescar la langosta. Miren ahí cómo están guindadas en las paredes de esta casita. ¿Quién sabe el tiempo y los años que tiene que tener esta casita? La ciudad se estableció ya como una ciudad en el 1840, ya ustedes deben saber qué tiempo deben tener estas boyas, ya que fueron unas de las primeras que se usó en la pesca en este pueblo. Esta casita roja es la más vieja de este lugar. Esta casita se construyó en el 1840. Todo turista que viene a esta ciudad, a este pueblo,
pues no pasa, no se va sin antes tirarle foto o tirarse por lo menos una foto en este lugar. A pesar de que se ve insignificante y se ve ahí tranquila, es una casa ya abandonada, prácticamente sirve como de insignia del lugar, ya que los pescadores, pues ahí era que guardaban todos sus elementos, todo lo que tiene que ver con la pesca, incluso guardaban los pescados, ahí era que se reunían en aquello tiempo en ese lugar. Y es una de las casas más pintadas del mundo, no más pintada que la pintan, sino más pintada por artistas. Ya ustedes vieron cómo es el lugar, los turistas, todas esas galerías de fotos que estuvimos viendo en el video. Pues esta casa es la más pintada en el mundo. Escuchen bien, en el mundo. Miren detrás de mí, toda esa casita ahí. Ahí viven personas. Pero miren qué sencillita, que se ven como viejitas, así como que ni luz estuvieran. Pero si viven familia, ahí cerca de la orilla. Y como pueden ver, ellos prácticamente están prácticamente en el mar, por decirlo así. Porque ya en la noche, cuando la marea sube, miren hasta dónde llega el agua. Toda esa humedad, toda esa línea negra que ven ahí, pues hasta ahí que llega el mar. A pesar de que este pueblo es muy turístico y de muchos artistas y muchos pescadores, también aquí se han filmado muchísimas series de televisión, de cine, muchísimas películas, como es El Buen Hijo, El Próximo Karate Kid. También se filmó lo que es parte de la escena de la película Buscando a Nemo. Aproveché y vine a un restaurante de este pueblo, de este lugar, porque tenemos que probar la langosta, a ver qué tal. Y miren cómo están las langostas aquí, en esta pecera. Mire esa y qué grande se ve. Todos los restaurantes, por lo menos lo que he visto, tienen un signo ya sea de barco, de pescadores o algo. Miren, hay un timón de barco. La mesa de los restaurantes, una langosta, todo tiene que ver con el mar. Ok. Miren, ahí acabé de comprar esta langosta, así que miren qué grande es. Porque no me puedo ir del pueblo sin antes probar su langosta. No simplemente la compré, sino que ya mandé a pedir dos porque la vamos a degustar. Vamos a ver qué tan buenas saben las langostas de este pueblo. La compré y me la prepararon de una vez. Ella trae langosta, todo bien bonito, así que vamos a degustar. Vamos a degustar esta langosta, a ver qué tal y a ver qué tal cocinan de bueno en este pueblo. La langosta, ya que el plato principal de este pueblo es langosta, así que vamos ya. Me trajeron esto, no sé ni cómo se usa. Yo no sé la última vez que yo comí langosta. Pero aquí pedí langosta frita, también esta fue la que compré. Bueno, me la prepararon de una vez, por aquí tengo otro plato, ya que yo ando con más personas. Langosta frita. Ay, gente, pero está muy, muy buena. Miren la masa. Lo que dice que la pedí de dos formas. La pedí sancochada y también la pedí frita. Cebolla. Así que vamos a probar. Vamos a ver. Porque, ¿ok? Vamos a ver. Miren. Miren la masa de langosta, miren todo eso ahí. Miren ahí. Así que una buena langosta se come con un poquito de limón. Así que vamos a probar. Lo que me gusta de esta langosta es que la pedí bien grande, para eso mismo, para poder comer la verdadera masa de langosta. Pero muy buena, tanto esa colcha como frito. Así que familia, si te ha gustado esta ciudad, si te ha gustado este pueblo, te invito a que lo venga a conocer. Muy bonito, me encantó, turístico, alegre, pintoresco. Y gracias a ustedes por ver el video. Así que suscríbanse al canal, porque cada semana estoy saliendo buscando lugares interesantes que tengan una historia la cual yo pueda aprender y también compartirla con ustedes. Así que muchas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video en esta semana y hasta el nuevo video. Bye.